Bro, te doy 100 pesos si sabes conquistarme. Hey, hola, ¿qué tal, Narcita? Estamos aquí en Seven Men Square, donde se visten los artistas y los famosos. Ahora voy a regalar 100 pesitos a esa chica, a esa señora, a esa dama que sepa conquistar el comandante Patillas. Acompáñenme, ahora sí, vamos aquí, así aquí en Monterrey hay chicas que ahora sí saben valorar a los chavos. No importa el tamaño, no importa el físico, lo que importa es de aquí. Porque los hombres siempre conquistamos a las mujeres, ahora las mujeres tienen que conquistar al hombre. Así que vamos a darle. Amiga, una pregunta. Si yo fuera, o sea, ¿cómo me conquistarías a mí? Por 100 pesos. Ay, no. ¿Cómo me conquistarías a mí? ¿Por 100 pesos? Sí. No, pues no, no te conquistaría. Pues. O sea, no. Pues por 100 pesos. No, amiga, yo no soy interesada como para conquistarte por 100 pesos. O sea, no necesito 100 pesos para conquistarte. O sea, no, o sea, gratis me conquistarías. Claro, pues si me gustas, pues cómo no. Ay, no. A ver, dime unas frases, unas palabras que me llenen el corazón. ¿Qué le digo? Ay, no, pues que estás bien guapo. No, también, tampoco. Bien, tampoco echas mentiras. No, porque ¿a poco sí soy? O sea, ¿me ves cara de mentiroso? ¿Ahí mira los ojos? Nada. ¿Cómo te llamas? Lisbeth, ¿qué edad tienes? Tengo 23 años. Ya, yo tengo 20 casi. ¿Eh? ¿A poco sí? Sí. Y luego que, o sea, que, pero, o sea, dime más, o sea, expláyate, ¿qué más me dijeras? Que sabes que estás hermoso, tú, expláyate. Ya se ganó 100 pesos. No sé conquistar. Es que a mí me conquistan, yo no puedo. Pues un suponer que tú, o sea, que te toque a ti, ahora a ti conquistar al hombre. O sea, en ese caso, tú me vas a conquistar a mí. Ay, no. ¿Cómo me vas a conquistar? ¿Cómo me conquistarías? O sea, si me invitas a mí, ¿sabes qué? ¿Cómo me invitarías a salir? No sé. Primero te mandaría indirectas, pero si veo que la neta no captas. Vengo y te digo, ¿sabes qué? Vamos por un helado, ¿qué? Pero, ¿vamos? ¿Cómo más que te desplayes, mija? ¿Cómo más que te desplayes? A ver. No llevo nada de tiempo, la verdad. ¿Por qué no tienes tiempo? Es que voy para Reynosa, ya ando así por ahí. ¡Ay, es de Reynosa! No, mejor no, mejor que te va bien. Nada, sí. Nada, ¿sí? ¿Es de Reynosa? Sí. ¿O es de aquí de Monterrey? No, de Reynosa. ¿Reynosa? La verdad, no logró conquistarme, se puso nerviosa, la puso nerviosa, pero no vamos en Reynosa. Le doy 100 pesos a la que pueda conquistarme. Ella tiene un chingo de labia. Se le ve volada la cara, mira, fíjate. Se ve que es bien labiosa, mija. Sí, es bien labiosa, para que vean. ¿Cómo ves? ¿Jalas o te clochas? No, ella. O sea, es que yo no sé tirar labia, ese es el pedo. ¿Tú? Ella sí sabe. Es. China, tú te ves china que es. China, tú te ves que es la bellosa, China. No, yo no soy así. Mire, la cara no la deja. La cara te delata, China. Exacto. Entonces, no. No. ¿Tú? ¿Tampoco? Yo no soy labiosa. Bueno, son labiosas. Bueno, gracias. Vamos a buscar un. Aquí. Oh, yeah. Hey, you. Everybody. Come on. ¿En Monterrey? Sí. La pasé, no, otro, tiene miedo. Digo, no, la cámara está muy feo. Hola. Hola. ¿Cómo está? Muy bien. Le doy 100 pesos si me sabe conquistar. No. ¿Eh? ¿Está casado? Sí. ¡Ah, no! ¡Ay! La verdad que me dices eso, estúpido. Genial. Una pregunta. ¿Cuál? Te voy a dar 100 pesos si me das conquistar. Ah, cabrón. Suponer que yo soy mujer. Ah, caray, está raro eso, ¿no? ¡Ya! No se va a poder. ¿Por qué, canal? No sé. Yo quiero que me des puro pepino. Ah, caray. O sea, una fruta. Nada, ya. No hay nada, canal, ya ves cómo eres. Si yo fuera mujer, ¿cómo me conquistarías? Suponer. Híjole, llevan tal cine, por ejemplo.
¿A cuál cine? ¿Al de adultos? Ay, o...? ¡Ay! El de bueno, adultos ya lo quitaron, ¿no? ¿O todavía está? Ya está. Ya está, cara. No, muchas gracias, cara. Pues... yo, la verdad, yo la conquistaría que... Mi mamá la metería y decir, hola, ¿cómo estás? Primero, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes novio? ¿Estás casada? ¿Estás soltera? ¿O estás divorciada o viuda? De primero le dijera eso, porque a veces te puedes meter un pedo que oye, que tenga novio, que casada. Primero hay que preguntarlo primero, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Flores. Primero hay que preguntarlo primero, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Tienes novio? ¿Estás casada? Y así le dice, no, ¿qué onda? Te invito a salir a un helado. Yo sí, así le invité a salir. A ver si quitaron unas víctimas. Entonces, hoy te digo. Amiga, por 100 pesos. Si sabe conquistarme. No. ¿Usted, amiga? Por 100 pesos. Amiga, ¿cómo me conquistarías a mí? O sea, por 100 pesos. Que, o sea, que me digas cosas bonitas. Que me... Eso es muy poco para, ¿sí?, conquistarte. ¿Tú de dónde eres? O sea, no, es un suponer. Yo soy de Honduras. ¿Cómo me conquistarías a mí? ¿Cómo te conquistaría a ti? Pero sin... No, sin nada. Pero un suponer, ¿cómo me conquistarías? Papacito, qué rico estás. Me encantan así chiquitos. ¿Qué más? ¡Ah, qué! Vas a empezar, amiga. ¿Qué más? ¡Ah, motívame! Interrumpimos esta grabación para recordarles que este video es producido por Zen Menswear, donde encontrarás la mejor ropa de moda para esta ocasión especial. Estamos en el mero corazón de Monterrey entre 5 y 15 de mayo. Zen Menswear, donde se visten los artistas. Pato, 100 pesos. Me encanta tu barbita. Sí. Quiero que sea así, quiero que sea así, bien sucia. No, yo no soy sucia. Mira qué limpia. No, o sea. O sea que te desprayes. ¿Qué más? Me encantan tus ojitos. Tus manitos. ¡Te enamoro! ¿Qué más? ¡Ay, Dios! Otra más y ya le doy 100 pesos ya. Otra más. No sé. Sí, pero es chiquito bebé. Oiga, usted no era. Ella. Usted no quiso. No, porque ya no tiene ganado. Me encanta. ¿Qué más? ¿Qué más? Me encanta que no estás a mi altura y puedo hacer contigo lo que quieras. ¡Neta, mira! Se la bañó. ¡Neta, ya! ¡Oiga, mira! Muchas gracias, ya. Estás 100 pesos. ¿De dónde eres? ¿Sí eres de Honduras? Sí, soy de Honduras, de San Pedro Sula. ¿Y cómo te llamas? Ay, no, no lo voy a decir porque... Se llama Elisa. ¿Y qué edad tienes? Eso no se dice. ¿Cuántos tienes? ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años. Ah, casi de la edad. Me gusta. Ah, no. Gracias. Sí. Amiga, 100 pesos si sabes conquistarme. Va a estar canijo. ¿Por qué? No sé. Usted diga lo que quiera. Una con que usted me conquiste. ¿Te invito a comer? ¿Eh? ¿Te invito a comer? No. Ah, ¡ay, no! Pero, ¿qué? O sea, ¿qué más? O sea, Usted déjese caer, o sea. Pues mira, yo no necesito conquistar a nadie. Cuando uno tiene autoestima y tiene seguridad para empezar, yo soy de las personas que se ganan su dinero, no lo pide. Cuando quiero estar con alguien, estoy porque quiero, no porque lo necesito. Y pues es valorar al hombre, no nada más a la persona, al hombre. Porque estamos ahorita en un tiempo en que, ok, sí le estamos dando importancia a la mujer y el respeto a la mujer, pero se está perdiendo también el valor hacia el hombre. Yo creo que tenemos que tener esa equidad de género, que tomar en cuenta que el hombre también tiene sentimientos, que sí, lo están haciendo ya a un lado en estas generaciones, y pues también tomar que también venimos de un hombre, darle el valor que corresponde y darles el derecho que corresponde. ¿Y a todo esto cómo te llamas? Me llamo Blanca. ¿Blanca? Dígame, en mi página Lina Macramé, soy artesana. Ah, Blanca, ¿y qué tienes, Blanca? ¿Qué tienes? Tengo 28 años. Ah, ¿cómo te podemos buscar para toda esa gente? Lina Macramé con doble N. Pueden encontrar artesanías. Estoy luchando, bueno,
quiero estudiar la licenciatura en técnicas artesanales para promover la artesanía en Nuevo León, para que toda esa gente que anda vendiendo sus puestecitos pues tenga un lugar digno donde trabajar, y pues yo pongo mis clases gratuitas. Ok, en el material. Me caíste muy bien, aparte que te llamas muy bonito tu nombre, Blanca. Mi mamá también se llama Blanca. Y realmente te gasté los 100 pesos. Pues mejor regálaselos a alguien que realmente necesites. Mira, Blanca, vamos a hacer esto, Blanca. Te voy a ti los 100 pesos y tú se los das a alguien que realmente lo necesita. Muchas gracias, Blanquita. Que espero que te la pases bien. Hay gente que siempre anda pidiendo. Sí, ya sé. O igual por acá, no sé si me gustan acá. No, está bien, Blanca. No, comemos en ti, Blanca. Muchas gracias, Blanca. Fíjate. Ahí me siguen en la página. Sí. Hola, ¿cómo estás? Aquí es de Nueva Ciudad de Guerrero. Sí. Froze, te doy 100 pesos si sabes conquistarme. 100 no, pesos. No, es mi especialidad, no te quiero dejar en vergüenza, no te quiero dejar pobre. ¿Por qué? A ver, solamente venía a saludarte. No, yo quiero que me sepas conquistar, 100 pesos. ¿Quieres que te sepa conquistar? Sí, sí. No, te voy a dejar pobre después. ¿Por qué, Blanca? Porque sí. No, o sea. Ahora te vengo a saludar. Okay. Saludos para Nueva Ciudad de Guerrero. Saludos. La Froze. Froze, yo quiero que me conquistes. No. No quiero. Pues, soy una mujer comprometida. No pasa nada, no soy celoso como quiera. ¿Eres celoso? No soy celoso. No. Soy compartido. ¿Eres compartido? ¡Ay, sí! ¡Ahí nos vemos! ¡Bye! Bye. Hasta luego. Ay, la teniente profesora, ¿qué crees que estás haciendo TikTok? Sí, ahí mi etiqueta es Blanca en Instagram, Patiosa Oficial. Claro uno. Que sí, gracias. Muchas gracias. ¿Quiere una foto? Ahí va, una foto. ¿Cómo enamoró acá a Tormenta? A Tormenta. Ay, déjame, tomo una foto. No, el bueno es otro. Yo no soy. ¡Ay, ay! ¡Ay, ching! Él es mi amante. ¡Ay! Bueno, y es el querido. Ahí va. Espérate. Ahí va. Otra vez, porque no salió bien. Ahí va. Una, dos, tres. Ya. Tormenta, Chiquilo Pérez. Ya, gracias. Ya está, cuídense, hasta luego. Gracias. La verdad, nunca pensé que Blanquita, o sea, mis respetos, la verdad sí me tumbó, se puede decir, calzones, todo, porque hay unas palabras que me llegaron directamente al corazón, de que, o sea, cómo, o sea, esa persona, de que, o sea, realmente, cómo se expresa entre los dos, entre hombre y mujer, de que los dos somos parejos, no nomás la mujer, porque la mujer, también los dos somos parejos. 100 pesos si me sabes conquistar, ¿sabes? Híjole, ya valía. Pobre, para eso soy mala. ¿Sí? ¿Por qué? No sirvo para el amor. ¿No? Pero ya tu amor. 100 pesos si me sabes conquistar. Dale, Sara. ¿Cómo no, ves? ¿Eh? ¿No? ¿Qué onda? ¿No? 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 ¿Es su hija? No. ¿No? ¿Cuál? Se me hizo agua la boca. Se me hizo agua el chiquiserillo. ¡Ah! ¡Agárrate, mija! ¡Agárrate, mija! ¡Ey! Dije que me conquistaste, mija. No que me hicieras tocamiento. Hola, ¿cómo está? 100 pesos si me sabe conquistar. ¿Qué onda? ¿Jala o sin clocha? ¿Eh? Loco, como me gustan. ¡Ah! 100 pesos si me sabe conquistar. No, pues no sé cómo. ¿No sé conquistar? No. ¿Tienes esposo? No. ¿Pareja? No. No, pues, con razón te has soltado, oiga. Gracias. Ya. Usted, oiga, venga, usted. Casada, ¡está casada! ¡Sí! No está, gracias. Gracias. Doña, 100 pesos si me dan conquistar. ¿Eh? 100 pesos. 100 pesos si me dan conquistar. Está bien. No, usted que me conquista a mí. Yo pensé que no, si usted me conquista, le doy 100 pesos. ¿Cómo ve? Estaría bien, ¿verdad? Sí, o sea, pero que usted me conquista a mí. No, si vengo con mi hija. No, ¿cuál es su hija? Ella la de su. A ver, déjela conquistar mejor ella. 100 pesos si me sabe conquistar. ¿Eh? No. 100 pesos, mija, nada de 100 pesos. ¿Estás enojada? No. Soy 100 pesos si me sabe conquistar. Dale un besillo. Para. Bueno, usted doña, no quiso ella. No quiso. Siempre se me da a conquistar. Siempre se me da a conquistar. Si tú te dejas conquistar por mí. Sí, ándale. 100 pesos, doña, 100 pesos. Ah, pues sí, son 100 pesos. Pues 100 pesos.
Quiero que me, si me está conquistando a mí, yo le doy los 100 pesos. Ajá. Ay, qué guapo. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí va a salir por el pan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuándo salimos? Cuando quieras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A dónde te gustaría salir? O sea, una cena o no sé. Yo salgo donde tú me quieres llevar. ¿Qué planen al parque? ¿Salir a platicar al parque? No sé. Cuando quieras, tú dime ganas y yo salto. Ah, ok. Una cena. Cuando quieras, tú nomás invítame y yo voy. Ah, bueno, una cena. La verdad, se levantó, doña, se puso nerviosa, pero. No. ¿Sí, no? Tranquila. Está tranquila, se puso nerviosa. La verdad, doña, se puso nerviosa. Ah. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí. Vaya, no sé ganó el dinero. A ver. Ay, oiga, 100 pesos si me sale a conquistar. Pero pues mi amor, ¿cómo te ha ido, mi rey? ¿Cómo estás? Nosotros somos de Colombia, pues. Ah, es parcera. Es parcerito, sí, enseñando a enamorar con los parceros. ¿Los parceritos? Sí. ¿Cómo enamorar los de Colombia? Ay, mi amor, a ver. Pues mi amor, como te dijera yo, mi amor, me gustaría salir contigo hoy. ¿Qué dirías si sales conmigo hoy, mi amor, pues? La verdad, tiene un acento muy bonito, la verdad. No sé, como que me está convenciendo. ¿Qué más? Suéltese. Mi amor, es que un poco como nerviosa, pero nada, mi amor. Me gustaría que salieras hoy conmigo, mi amor, y pues no sé, sería algo pues sensacional, o sea, me gustaría pues parce salir conmigo, mi amor. Parce, me pones muy nervioso, parcera. Pues parcero, como te dijera que tú pues me pones nerviosa a mí. La verdad, sí se ganó los 100 pesos. Pero se ganó los 100 pesos. Gracias, la verdad, parcera, parcero, muchas gracias. Gracias. Parceritos. Un huevito kinder, cada uno. Gracias. ¿Sí, gana? Bueno, gracias. Este fue al terminar el video. El video se trató de regalando dinero, entrevistas, unos que hicieron, otras que hicieron, una me hicieron lo feo, otras no, otras se sacaron, otras como que, no, sí, yo jalo. A ver, los esperamos aquí, donde se visten los famosos, las estrellas, la tienda de Ser, Mes, ve, aquí se viste como antes Patillas y todas las estrellas. ¡Chao, chao!